Gonzalo, y ya estamos con la licenciada en Trabajo Social, Maricel Núñez. Se va a desarrollar una charla muy interesante sobre la dinámica de la adicción al trabajo. ¿Cómo estamos precisamente con ese metier? Se lo preguntamos a Maricel, le agradecemos este tiempo, esta deferencia. Bueno, Maricel, hoy a las 20:30 va a estar la charla. Hoy a las 20:30 está todo el público en general invitado, también va destinado directamente específicamente a empresarios, a gerentes, a personas trabajadoras que en su ámbito puedan estar detectando diferentes situaciones de lo que nosotros llamamos las adicciones, ¿sí? La idea es que más allá de lo que es el concepto de las adicciones, podamos estar pensando en que en los diferentes ámbitos, tanto como siempre podemos ver en la comunidad en general, las adicciones están presentes. Por eso creemos que es especial que podamos estar pensando que en la empresa, en nuestro puesto de trabajo, podamos tener un compañero que pueda estar atravesando esta problemática, y es importante que podamos detectarlo a tiempo para acompañar, prevenir y juntos poder generar un espacio de abordaje integral de esta problemática. Gonzalo, Fernanda, Javier, compañeros en general, tienen la posibilidad de estar interactuando con Maricel. Hola Maricel, ¿cómo va? Buen día, gracias por recibir al móvil. Hola, buen día. Un detalle, sí. El tema a tratar es, sí, ¿adicciones al trabajo o en el trabajo? Adicciones, a ver, la presencia de la problemática de las adicciones en el ámbito del trabajo. Bien, ¿sí? Bien. Entendiendo esto, así hacemos la diferencia, por ahí sí se puede llegar a dar a confusión. Es pensar cómo la problemática de las adicciones, ¿sí?, se ve planteada en diferentes espacios, así como muchas veces se trabaja la prevención en el ámbito escolar, entendiendo de que en la adolescencia, en la primera infancia, se empieza a explorar estos consumos que en algún momento se vuelven problemáticos. En esta instancia, lo que es el ámbito del trabajo, entendemos que es fundamental de que se haga un abordaje y que en las empresas, en los diferentes espacios, se pueda estar sabiendo cómo actuar, cómo identificar estas situaciones que pueden ser, al menos tal vez, de riesgo en principio, o en otras situaciones ya problemáticas, cuando la situación adictiva ya está instalada en la persona. ¿Qué tipo de adicciones son más frecuentes? Mira, en realidad los consumos, cuando hablamos de consumo, incluimos también las drogas legales e ilegales. Sí, el consumo de alcohol es algo que uno sabe, ¿no? Las previas, el tema de la mitad de semana, el encuentro, la salida del trabajo, el consumo de alcohol, a veces se hace como un espacio de recreación, de esparcimiento, pero esto puede llegar a traer consecuencias en cuanto a la vida integral de la persona, y que obviamente afecta también el trato en cuanto al desarrollo en la empresa. Después nosotros podemos estar hablando esta noche de estadísticas en cuanto a lo que esto genera en el ámbito empresarial, en el ámbito de las relaciones con los compañeros de trabajo, cuando hay una problemática ya instalada y cómo cae el rendimiento de la persona que es consumidora. Maricel, buen día. Javier, marcar el alcohol, sí. Javier, te saluda, buen día. Al margen de este tema, que es, bueno, por supuesto, el que van a tocar, pero ¿cómo es un poco el panorama ahí en la clínica, quienes hemos pisado ahí en algunas ocasiones? Todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad, que me parece va un poco de la mano con lo que tratan, la cantidad de ansiolíticos que se venden como uno de los psicofármacos con más venta en la Argentina, y un crecimiento exponencial que se da en los últimos años. ¿Cuál es un poco desde la óptica de ustedes, de profesionales, estas cuestiones en particular? Yo te puedo hablar de la parte preventiva, que es el área que me compete. Cuando hablamos de prevención, obviamente, como hablábamos recién, dentro de las drogas legales entran los psicofármacos. Es necesario que la persona sepa de que un psicofármaco es una droga que puede convertirse en una droga de dependencia y problemática en el uso y abuso de esta sustancia cuando no está directamente discriminada o trabajada o acompañada por el orden del psiquiatra. ¿Sí? Es importante acá en la clínica. Cuando se hace un abordaje integral donde el psiquiatra forma parte. Muchas veces nosotros, en cuanto a lo que se va a hablar también en la conferencia, hay espacios laborales que a veces es como de alguna manera favorecen el consumo de este tipo de sustancias. Típico, no dormí anoche, bueno, mirá, a mí me recetaron esto, tómatelo, fijá, tómalo así. La persona que se empieza a ser dependiente por un consumo que se autoadministra un medicamento que debe ser administrado por un especialista.
En cuanto a prevención, hablamos de esto, ¿no? Situaciones sí, de estrés, el hecho de no descansar mal, las presiones laborales, muchas veces lleva a que las personas se autoadministren este tipo de psicofármacos. Fernández, sí. Mi nombre, buen día. Te quería preguntar si la persona trae esa adicción al ámbito laboral ya adquirida o el ámbito laboral, como decías recién, el estrés, lleva a generar esa adicción, digamos, ¿cómo es? ¿Alguien que consume alcohol de manera desmedida empieza a hacerlo también en su trabajo o el ámbito laboral lo lleva a hacerse adicto a algo? Y las adicciones es multicausal, uh-huh. ¿Sí? Esta noche vamos a hablar mucho de eso, pues están todos invitados. Justamente se va a trabajar sobre las representaciones sociales, sobre esta idea de que el que consume, el que está en situación de adicción, no puede estar inserto en el medio laboral, como una de las premisas que antes se tenía. Hoy vemos que no, de que hay muchas personas que, a pesar de tener una situación de consumo, llevan adelante una actividad laboral. Sin embargo, bueno, es un ida y vuelta, es claro. Multicausal, tanto el claro. Trabajo. Hoy, si hablamos de una situación económica o macrosocial, podemos estar pensando que cualquier persona estresada, con dificultad en llegar a fin de mes, tendería a un consumo abusivo para sobrevivir esta situación, y no es así. Hay claro. Factores protectores que desarrollan las personas, a los cuales, en función de la prevención, vamos a estar trabajando sobre eso, cómo potenciar esos factores protectores para que la persona pueda ser capaz de afrontar las diferentes situaciones de crisis y complicaciones para poder sobrellevar una vida saludable, uh-huh. Lejos del consumo abusivo de sustancias. Bien. Me quedaba preguntarte, ¿Qué es una primera acción que tengamos que hacer ante una sospecha de un compañero de trabajo que está pasando por esta situación? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Para que no se ofenda, tal vez, para no invadir su ámbito privado. Lo primero que hay que hacer es mostrar una preocupación, mostrar empatía. Sí, no te veo bien, hay algo que te está pasando, y dejar la puerta abierta para que la persona quiera hablar. Claro. Hay un proceso que se llama de motivación al cambio, ¿no? Que la persona que tal vez está sobrellevando una conducta adictiva entiende qué es lo que a lo mejor lo relaja, lo lleva a abstraerse de la realidad que está viviendo. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Es poder expresarle una preocupación de que desde afuera no se está viendo tan bien. Claro. Y dejar la puerta abierta para que esta persona pueda confiar en uno y decir, mira, si necesitas o si yo no te puedo ayudar, podemos buscar juntos ayuda. Uh-huh. Básicamente es eso, dejar la puerta abierta y antes de generar el rumor por detrás, poder sí, presentar de frente esta sensación de que algo sé que te está pasando, puedo escucharte. Bien. Maricel, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes. Gracias, que tengan un buen día. Igualmente, gracias Marcelo.